Sionista de Venezuela se reunió este fin de semana, sábado y domingo, y entre otras cosas hemos decidido que el mes de mayo sea un mes de jornadas de formación, de actividades culturales, de reflexión y de movilización también, en función de fortalecer el papel protagónico de la clase trabajadora venezolana. Y tenemos previsto un conjunto de foros, seminarios, ciclos de películas, conferencias que abordarán aspectos que tienen que ver con las luchas de la clase trabajadora históricamente y ahora, analizando los diversos problemas políticos, sociales, legales de la lucha de la clase trabajadora, pero también situaciones internacionales, la solidaridad con el pueblo colombiano, con los pueblos árabes que están en lucha contra el sionismo internacional y contra el imperialismo, etcétera, etcétera. Recordaremos las jornadas combativas del Carupanazo, el hecho histórico del Carupanazo y otras actividades. Nuestro comité central, que concluyó en el día de ayer, sábado y domingo, también, viernes, sábado y domingo, también adelantó una serie de decisiones con relación a la realización de la conferencia nacional el 8, 9 y 10 de agosto de este año, que será una conferencia nacional en homenaje al camarada Pedro Ortega Díaz. Y precisamente concluyo recordando para nosotros con mucho sentimiento revolucionario que cumplimos mañana, ¿no?, un año del fallecimiento de nuestro camarada Jerónimo Carrera, a quien recordamos siempre en nuestras luchas. ¿Quieres saber cómo Manuel sobre esto qué?